Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Enlana, Perlé y Angora. A quienes no me conocéis, deciros que tejo ropita para bebés. Si queréis conocer en profundidad mis trabajos, solo debéis cliquear con el ratón si se trata de un ordenador o iPad, o con el dedo si es un teléfono móvil, la palabra vídeos, que encontraréis en la parte superior. Se os desplegarán todos los tutoriales publicados hasta el momento. Si os gusta lo que veis, podéis suscribiros. Es totalmente gratuito hacerlo. Solo debéis tener una cuenta de correo electrónico en Gmail y pinchar encima de la palabra suscribirme, que os aparecerá escrita en rojo. Cuando lo tengáis hecho, veréis la palabra suscrito en negro. Mira. Ya lo tengo hecho. Fácil, ¿verdad? Gracias por mantener activo mi canal con un gesto tan sencillo como el que os acabo de indicar. ¿Qué os parece si completamos el modelo Cristina con unas sandalias? Me daba pena dejar este bonito conjunto incompleto, así que decidí grabar su ejecución y compartirla con todas vosotras y vosotros. Son sencillas, pero a la vez coquetas. Aunque yo las he elegido para este trabajo, podemos tejerlas tanto para niñas como para niños. Excepto los vestiditos, la ropa de bebé no tiene sexo. Me gustaría pediros que vierais el vídeo, porque cuantas más lo veáis, mejor posicionado estará en el buscador de YouTube y, por tanto, a más personas llegará. Muchas gracias. Vamos a comenzarlas ya. Para tejerlas voy a utilizar este algodón. Es el mismo que empleé para hacer tanto el vestidito como la braguita. Las agujas con las que las voy a tejer son estas del número 3. Las empezamos montando 41 puntos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a tejer la suela de la siguiente manera. Primera pasada, punto de borde, pero que al ser el primero de la labor deberemos tejerlo. Ahora echamos el hilo, que es colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. 19 derechos. 1, 2, 3, 4 y 19. De nuevo, colocamos la hebra por delante de la labor. Siguiente punto al derecho.
De nuevo, la hebra por delante de la labor y tejemos al derecho los siguientes 19 puntos. 2, 5, 18 y 19. Echamos la hebra y tejemos el punto de borde. Segunda pasada y todas las pasadas pares de la suela las tejemos al derecho, cogiendo las hebras retorcidas. Ya sabéis que para ello debemos tejerlas por su parte de atrás. Mirad, ahora vamos a tejer la hebra, pero que en lugar de cogerla por la parte de delante, así, lo que haremos será tejerla por su parte de atrás. Y ahora continuamos tejiendo la pasada hasta el final. Vamos a repetir cómo debemos coger la hebra retorcida. Mirad, la tejemos por su parte de atrás, así. De nuevo, por la parte de atrás. Ahora ya sí voy a terminar de tejer la pasada. Tercera pasada, punto de borde derecho, hilo o hebra y los siguientes 19 puntos los tejemos al derecho. Dieciocho y 19. Hilo o hebra. Y ahora tejemos al derecho los tres siguientes puntos. 2, 3. De nuevo, hilo o hebra. Y ahora hacemos al derecho los 19 puntos siguientes. 3, 4 y 19. Hilo derecho y punto de borde. La cuarta pasada la tejemos igual que la segunda. Recordad que las hebras las hacemos retorcidas. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta haber aumentado 16 puntos y tener 57 en la aguja. En cada pasada por el derecho de la labor aumentamos 4 puntos. Uno en cada uno de los extremos y dos en el centro. Los 19 laterales se mantienen hasta terminar la suela. Las pasadas pares, es decir, las que tejemos por el revés de la labor, las hacemos siempre al derecho cogiendo las hebras retorcidas. De todas formas, os dejo escritas las dos vueltas que nos quedan por tejer para que no os confundáis y tejáis bien toda la suela. Ya hemos terminado la suela. A continuación, tejemos tres vueltas, seis pasadas al derecho, menguando 4 puntos repartidos
en la última de ellas, es decir, en la sexta. Recordad que llamamos pasada a cada cambio de aguja y que una vuelta son dos pasadas. Después de menguar esos cuatro puntos, nos quedan 53 en la aguja y con ellos vamos a tejer el empeine de la siguiente manera. Primera pasada, tejemos el punto de borde y 38 puntos al derecho. Una vez tejidos los primeros 39 puntos, me quedan 14 en la aguja izquierda y los voy a dejar sin tejer. Ahora giramos la labor y tejemos la pasada por su revés. Segunda pasada, punto de borde derecho y 21 puntos revés. 1, 2, 3, 4, 20 y 21. Derecho y punto de borde. Al igual que hemos hecho al tejer la primera pasada, los 14 puntos que nos quedan en la aguja izquierda los vamos a dejar también sin tejer. Por tanto, giramos la labor y tejemos ahora la tercera pasada. Tercera pasada, punto de borde y derecho. Menguado simple, un punto sin tejer, tejemos el siguiente y el punto que hemos pasado sin hacer lo pasamos por encima del recién tejido. Tres derechos, 1, 2 y 3. De nuevo, menguado simple. Siete derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dos juntos, derecho. Tres derechos. 1, 2 y 3. Dos juntos, derecho. Derecho y punto de borde. Giramos la labor y tejemos la cuarta pasada. Punto de borde derecho, 17 revés, 17 derecho. Y terminamos la cuarta pasada con el punto de borde. Giramos de nuevo la labor y tejemos la quinta pasada. Punto de borde derecho. Menguado simple.
dos derechos. De nuevo, menguado simple. Cinco derechos. Dos juntos, derecho. Dos derechos. Dos juntos, derecho. Derecho. Y punto de borde. Giramos la labor y tejemos la sexta pasada, punto de borde y derecho. 13 revés. 1, 2, 3, 13. Derecho y punto de borde. Giramos la labor y tejemos la séptima pasada. Punto de borde. Derecho. Menguado simple. Un punto sin hacer, uno hecho y montar. Derecho y de nuevo menguado simple. Tres derechos. Uno, dos y tres. Dos juntos, derecho. Derecho y de nuevo dos juntos, derecho. Derecho y punto de borde. Giramos la labor para tejer la octava pasada. Como veis, los 14 puntos laterales no varían, siempre son los mismos, puesto que estamos tejiendo solamente con la parte central. Punto de borde. Derecho. 9 revés. 1, 2, 3, 9. Derecho y punto de borde. Tejemos la novena pasada después de girar la labor. Punto de borde y derecho. Menguado simple. De nuevo, menguado simple. Derecho. Dos juntos, derecho. Otra vez,
dos juntos, derecho, derecho y el punto de borde. Décima pasada. Ya sabéis que estamos tejiendo solamente los puntos centrales. Punto de borde derecho, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5, derecho y punto de borde. Pasada número 11. Punto de borde derecho, menguado simple. Derecho, dos juntos, derecho, derecho y el punto de borde. Decimosegunda pasada, punto de borde, derecho. Tres revés, 1, 2 y 3, derecho y punto de borde. Pasada décimo tercera, punto de borde derecho, menguado doble. Es como el menguado simple, pero en lugar de tejer un punto, tejemos dos juntos al derecho. Por tanto, el primer punto lo pasamos sin tejer, tejemos juntos los dos siguientes y ahora montamos por encima de los que acabamos de tejer el punto que habíamos pasado sin hacer. Derecho y finalizamos con el punto de borde. Pasada decimocuarta, punto de borde derecho, revés, derecho y punto de borde. Ya tenemos tejido el empeine, mirad. Ahora debemos hacer la tira que más tarde coseremos doblándola por la mitad y por la que pasaremos la pulsera que haremos luego. Para ello, con los 5 puntos que me han quedado en la aguja, con estos 5 que tenemos aquí, vamos a tejer 10 vueltas, es decir, 20 pasadas al derecho, y cerraremos todos los puntos en la última, o sea, en la número 20. Ya he terminado de tejer la tira. Luego la doblaré y coseré, mirad. Así. Ahora debemos introducir todos los puntos que teníamos en espera, es decir, los 14 de esta aguja y los 14 de esta otra, en la misma aguja. Para que este paso nos resulte más sencillo, vamos a comenzar pasando los puntos de estas agujas a estas otras de doble punta. 5,
6, 7, 8, 9. Ya los he pasado. Ahora voy a pasar todos los puntos de esta aguja a esta otra porque quiero que me queden colocados de tal manera que empiece a trabajar, a tejer por la pasada del derecho. Mirad. Por tanto, todos estos puntos los voy a pasar a esta otra aguja. Ya tengo los puntos puestos unos a continuación de los otros. Y ahora ya puedo empezar a tejer por el derecho de la labor. Pero para hacerlo, antes deberé pasar todos los puntos de la aguja auxiliar de doble punta a la aguja con la que estoy tejiendo. Vamos a continuar tejiendo ahora el alto del pie y lo haremos de la siguiente manera. Con una hebra nueva tejemos la primera pasada. Punto de borde, pero al ser el primero que tenemos que hacer con la hebra nueva, deberemos tejerlo. Derecho. Menguado simple. Recordad, uno sin hacer, uno tejido y montar el no tejido por encima del tejido. 20 derechos. 1, 2, 3, 4. 19 y 20. Dos juntos. Derecho. Derecho. Y punto de borde. Segunda pasada. Punto de borde. Derecho. 22 revés. 1, 2, 3, 4, 21, 22, derecho y punto de borde. Tercera pasada. Punto de borde. Derecho. Menguado simple. Dieciocho derechos. Dieciocho. Dos juntos. Derecho. Derecho. Y punto de borde. La cuarta pasada la vamos a tejer igual que la segunda. Solo que en lugar de tejer los 22 puntos revés centrales, haremos únicamente 20. Por tanto, tejeremos
borde derecho, 20 revés, derecho y punto de borde. Quinta pasada, punto de borde, derecho, menguado simple. Dieciséis derechos, uno, dos, tres, cuatro, 16, dos juntos, derecho, derecho y punto de borde. La sexta y última pasada de esta parte la tejemos igual que la segunda y la cuarta, pero en lugar de hacer los 22 y 20 puntos revés centrales, en esta ocasión tejeremos solo 18. La pasada, por tanto, nos quedará así: borde derecho, 18 revés, derecho y punto de borde. Después de tejer el talón, nos quedan 22 puntos en la aguja. Hasta aquí las dos sandalias las tejemos de la misma manera. Ya solo nos queda hacer la pulsera del tobillo y la vamos a tejer en ambos pies de la misma manera, solo que invirtiendo las explicaciones. En la sandalia que estoy tejiendo ahora, los puntos de la pulsera los voy a aumentar en la parte derecha, es decir, en esta parte de aquí. Sin embargo, en la otra los aumentaré en la parte izquierda, por tanto, en esta de aquí. Os voy a indicar cómo debéis aumentarlos en la otra sandalia que tejeréis vosotras y vosotros solos una vez hayamos terminado esta que estamos haciendo ahora. Prestad atención, por favor. Tejed al derecho la pasada entera, es decir, estos 22 puntos que tenemos aquí. Cuando la tengáis tejida, girad la labor. Y aumentad 17 puntos a continuación de los 22 que habréis tejido, es decir, en esta parte de aquí. Tendréis 39 puntos en la aguja. Tejed al derecho la pasada por el revés de la labor, que será la segunda de la pulsera, es decir, estos 17 puntos que habremos aumentado más estos 22 que tenemos aquí. Girad de nuevo la labor y tejed también al derecho los primeros 34 puntos de la tercera pasada. En los 5 últimos, es decir, en estos de aquí, tejeremos el ojal de la siguiente manera: dos juntos derecho, echaremos el hilo, que ya sabéis que es colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Tejeremos dos puntos derecho y haremos el punto de borde. Giráis de nuevo la labor y tejéis al derecho la cuarta pasada, que será la del revés de la labor. Hacéis al derecho otras dos pasadas más, la quinta y la sexta, cerrando todos los puntos en la última de ellas, es decir, en la sexta. Ahora vamos a tejer la pulsera de la sandalia que estamos tejiendo. Para ello aumentamos 17 puntos a continuación de los 22 que tengo en la aguja. Introducimos la aguja derecha entre los dos últimos puntos de la aguja izquierda. Echamos la hebra. Sacamos el punto y lo giramos un poco para devolverlo a la aguja izquierda. De nuevo. Introducimos la aguja derecha entre los dos
Últimos puntos. Echamos la hebra y el punto lo sacamos girándolo un poco y devolviéndolo a la aguja izquierda. De nuevo. Continuamos aumentando los puntos de la misma manera. Ya sabéis que debemos aumentar 17 en total. Una vez aumentados esos 17 puntos, tejemos dos pasadas al derecho, la que haremos por el derecho de la labor y la de su revés. Nos encontramos al comienzo de la tercera pasada y aquí vamos a tejer el ojal. En la otra sandalia lo haremos al final de ella. Punto de borde. Dos derechos. Hilo o hebra. Y ahora dos juntos derecho. Continuamos tejiendo al derecho hasta finalizar la pasada, que lo haremos con el punto de borde. Tejemos al derecho tres pasadas más y cerramos todos los puntos en la última de ellas. Ya tenemos la sandalia tejida. Ahora debemos rematar todas las hebras, coser la suela y el talón, doblar la tira por donde luego pasaremos la pulsera y coserla. Coseremos también un botón y la adornaremos como más nos guste. Tejed la otra sandalia como hemos hecho esta. Recordad que solo debemos invertir las explicaciones de la pulsera. El resto lo haremos exactamente igual. Ya las tengo terminadas. El único adorno que les he puesto ha sido un pequeño lacito en la parte central del empeine. Creo que no necesitan nada más e incluso podéis dejarlas sin el lazo. Quedarían igual de bonitas. Con estas sandalias doy por terminado el conjunto modelo Cristina. Ahora me toca pensar qué voy a tejer a continuación. Hasta entonces, seguid disfrutando del verano. Un abrazo.